Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personas que nos están viendo. Hoy vamos a continuar con nuestro horario de prácticas de los viernes acá en nuestra página de conferencias Conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar de una práctica bien interesante llamada Descubriendo las infradimensiones. Realizaremos una práctica de meditación reflexiva para poder ahondar en cada una de esas esferas de nuestra propia psicología que estudiamos el día de ayer en la conferencia de la fase A llamada las infradimensiones. Entonces, pues damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión. Les pedimos también que vayan compartiendo esta conferencia con las personas, perdón, esta práctica, porque hoy vamos a hacer una práctica guiada con las personas que ustedes vean que pueden interesarles estos temas. Voy a compartir la práctica. Y ya comenzamos entonces con la práctica del día de hoy. También me van confirmando las personas que están ya conectadas si se escucha bien, si está bien el audio, el video para poder empezar con la transmisión. Bueno, ya vemos que hay varias personas conectadas. Está por acá Ángel Iván Hernández. Un saludo para Ángel, para Mayra, que también nos saluda. Nos dice buenas noches, Jenny. Luce Rivera también está con nosotros. Nos dice que sí se escucha bien el audio. Ah, bueno, entonces vamos a terminar acá de compartir y ya comenzamos con la práctica. Bueno, si ustedes también quieren compartir esta conferencia en sus diferentes redes sociales, pues es el momento de hacerlo. Por acá también ya llegó Don Heriberto Rentería, muy buenas tardes, nos dice buenas tardes, bendiciones, un saludo para Heriberto y para todas las personas que se están uniendo a la transmisión. Bueno, acá ya estoy terminando de compartir en los diferentes grupos de WhatsApp. Listo. Bueno, entonces bienvenidas todas las personas que se están uniendo en este momento a nuestra transmisión. Por acá también ya está con nosotros Javier Pereira. Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido. Está también con nosotros Alonso Carranza. Nos dice buenas noches. Robert López también nos acompaña el día de hoy. Ruby Santillán también, como siempre, con nosotros. Nos dice hola, Jenny. Buenas tardes. Raúl Gutiérrez nos dice hola, buenas tardes. ¿Dónde puedo descargar el libro de la interpretación astral?
Bueno, Raúl, pues hay una guía de interpretación astral donde están los símbolos básicos y también una guía básica de Cábala. Tú puedes ingresar, te voy a mostrar de una vez, puedes ingresar acá. Creo que acá están viendo, sí. Puedes ingresar acá a YouTube. Ingresas a YouTube, ingresas a nuestro canal de conferencias, conocimiento de sí mismo. Listo, entonces ya ingresando acá al canal de conferencias, conocimiento de sí mismo, entonces tú buscas la conferencia de la interpretación astral. ¿Listo? Bueno, vamos a poner Otro otro ejemplo. ejemplo. Listo, entonces ya estando acá en la conferencia de la interpretación astral, tú puedes ir a la descripción de la conferencia, acá donde dice mostrar más. Y acá van a aparecer los links para que descargues tanto la simbología de los sueños como la caja. ¿Listo? Entonces acá simplemente le das clic, inmediatamente te va a descargar el archivo en PDF, tanto de la simbología como de la cábala. ¿Listo? Entonces ahí ya lo podrías descargar y lo podrías tener entre tus archivos personales para poder hacer la interpretación, pues para poder interpretar tus experiencias astrales. Si de pronto también quieres ver este video, si no lo has visto, el video de la interpretación astral, pues este video va a explicar claramente cómo utilizar esos documentos, esa simbología y esa cábala para poder hacer correctamente la interpretación. Bueno, por acá nos dice Verónica, buenas tardes, un saludo para Verónica Díaz, para Emilce Parra, que también nos acompaña, para Erika Rey, Reisbel, Anaya, que nos dice hola, buenas tardes, espero que todo se normalice y hagamos real la práctica y no haya interferencia. Bueno, no sé a qué te refieres, Erika, si de pronto te está llegando mal la señal, pues de pronto puedes escribirnos a qué te refieres con la interferencia. Bueno, Carlos Monsalve nos dice buenas tardes, Jenny. Bueno, un saludo para Carlos, para Maris, que nos dice un saludo desde Guatemala. Bueno, un saludo para todos los hermanos de Guatemala que nos acompañan. La Flor de Vainilla nos acompaña desde México. También un saludo para todos los hermanos mexicanos y bueno, para todos los que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. También está con nosotros Raúl Gutiérrez y James Díaz. Listo, entonces yo creo que ya es hora de empezar a hablar de la práctica del día de hoy. No vamos a hacer un preámbulo muy grande, vamos a hacer un preámbulo muy pequeño, porque vamos, pues la práctica es un poco más larga que las que estamos acostumbradas a hacer, ya que tiene que incluir el estudio de cada una de las infradimensiones. Y vamos a incluir ese estudio enseñando una técnica. Aquí a través de las diferentes conferencias hemos enseñado técnicas de meditación reflexiva para estudiar nuestros defectos. Cada uno de ustedes puede que tenga en este momento, lo ideal es que tenga en este momento un defecto específico el cual está estudiando todos los días. Ojalá por lo menos estemos dedicándole una media horita, perdón, una horita de nuestro tiempo, mínimo una horita de nuestro tiempo diaria. Si se puede más, si se pueden 2, 3 horas, excelente, o más de nuestro tiempo a la meditación reflexiva, pero por lo menos que le estemos dedicando una horita a un defecto en específico que ya hemos determinado que es importante eliminar, ¿cierto? Sea porque nosotros nos dimos cuenta que es un defecto que nos está estancando en nuestro mundo interior, que nos está estancando en nuestro avance interior, más bien, o porque nuestra misma madre divina o nuestro ser a través del mundo astral nos ha mostrado que es urgente eliminar este defecto. Puede que sea un defecto relacionado con la lujuria, como la masturbación, como la pornografía, como el mismo defecto de la fornicación, que es un defecto que estanca a cualquier persona que quiera empezar, y sobre todo si quiere empezar con el trabajo en el arcano, trabajo en pareja, o un defecto específico, puede ser también un defecto de la ira, un defecto de la crítica, de la envidia, que estamos estudiando, ¿sí? Lo ideal es que en este tipo de prácticas tengamos en cuenta eso, que estamos estudiando un defecto en específico, o vamos a empezar a estudiar un defecto en específico y es importante empezar a profundizar sobre este defecto. Entonces hoy vamos a enseñar una técnica relacionada con la conferencia que vimos el día de ayer, que es la conferencia de las infradimensiones, en la cual vamos a empezar a descender en cada una de esas 9 infradimensiones para encontrar cuáles son los detalles que se relacionan con el defecto que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Esa es una de las mejores formas de estudiar las infradimensiones, no tanto aprendernos de memoria esta teoría, sino que empecemos a escudriñar y a buscar en nuestro propio mundo interior, en las escenas vividas de nuestra propia vida, cómo hemos caído en cada una de estas infradimensiones.
Bueno, por acá también se encuentra con nosotros Ángel Iván, nos dice, hola, sería genial que hicieran otro día de respuestas a preguntas inéditas, ya que estos espacios nos dan ánimo. Muchas gracias. Bueno, Ángel, así será, se seguirán dando esos espacios, pero recuerda que igual en cualquier conferencia que tú estés presente, tú puedes hacer las preguntas que tengas, sea acerca del tema o también puedes hacer inclusive preguntas fuera del tema que pues pueden ser respondidas después de haber tocado todo lo relacionado con el tema. Entonces siempre vas a tener el espacio para hacer las preguntas que de pronto pues tengas en base a cualquier tema relacionado con las conferencias. Y claro que sí, se seguirán abriendo esos espacios de preguntas. Por acá también está Nazaret con nosotros. Un saludo para Nazaret. Nos dice buenas tardes, Jenny. Alonso nos dice buenas tardes, Jenny, para ti y todo tu grupo de apoyo. Bueno, gracias a ti, Alonso. Y bueno, entonces comencemos con este tema del día de hoy. Vamos a hacer una práctica guiada denominada Descubriendo mis infradimensiones. ¿Listo? Entonces, pues primero que todo, vamos a mirar cuál es el objetivo. El objetivo de la práctica de hoy va a ser descender en cada una de nuestras infradimensiones, encontrando detalles psicológicos importantes que nos estancan en nuestro trabajo interior. Esa va a ser el objetivo de esta práctica de hoy denominada Descubriendo mis infradimensiones, que nosotros podamos empezar a descender y empezar a mirar cómo es que nos comportamos nosotros en cada una de estas esferas, pero en base a un defecto en específico, porque lo que queremos es detallar, lo que queremos es profundizar, ¿sí? Entonces no lo vamos a ver de forma general, ay, mi yo es de la pereza, mi yo es de la fornicación, mi yo es de los placeres, porque pues eso ya lo vimos en la conferencia de ayer, sino que vamos a ir a un poco más específicos a mirar cómo el defecto, el cual estamos estudiando cada uno de nosotros, se manifiesta en cada una de estas esferas. Esta es una forma de meditar bien interesante que podemos utilizar, no solo en este momento, no solo hoy haciendo esta práctica guiada, sino que ustedes pueden utilizar todos los días, si así lo quieren, con cada escena de su vida, con cada escena relacionada con ese defecto que están meditando, pueden hacer este ejercicio y es una muy buena forma de profundizar y de encontrar detalles que no nos habíamos percatado que estaban ahí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño, digamos que un pequeño resumen de lo que fue la conferencia del día de ayer, de pronto para las personas que no estuvieron presentes en la conferencia de las infradimensiones. Como lo decíamos, pues ¿qué es una infradimensión? Una infradimensión es una dimensión inferior, así su mismo nombre lo indica. Y son niveles de conciencia que están más abajo de esta tercera dimensión en la que nos encontramos en este momento. En este momento, pues, como la mayoría de ustedes lo saben, nos encontramos en la tercera dimensión, aunque ni siquiera conocemos esta dimensión o ni siquiera tenemos la capacidad de vivir como tal en esta dimensión, sino que realmente si no la pasamos es en las dimensiones inferiores, ¿cierto? Que es donde está nuestro ego y donde está nuestra personalidad. Entonces, allá en esas dimensiones inferiores habita lo más pesado y lo más grotesco de nosotros mismos, de nuestra propia psicología. Y a medida que nosotros vamos alimentando nuestros defectos, pues ellos se van haciendo cada vez más pesados y van descendiendo más en esas infradimensiones. Entonces, así como existe el infierno en una forma exterior, en el planeta Tierra, en las capas más bajas del planeta Tierra, asimismo, ese infierno existe dentro de nosotros mismos y eso es lo que vamos a llamar nuestras propias infradimensiones. Y así como Dante Alighieri nos contaba que el infierno estaba dividido en nueve capas, en nueve esferas o en nueve círculos dantescos, asimismo en nuestro interior ese infierno también está dividido en nueve círculos dantescos, es algo completamente real. Y si nosotros no logramos desligarnos de esos círculos dantescos que están en nuestro propio interior, pues vamos a tener que descender a las infradimensiones del planeta Tierra. Entonces, nuestra labor en este momento es empezar a desligarnos de esas infradimensiones que habitan dentro de nosotros. Bueno, ¿cuáles son esas infradimensiones? Bueno, vamos a encontrar que son nueve infradimensiones y cada una está relacionada con determinados defectos psicológicos que nosotros estamos alimentando constantemente en nuestro diario vivir, que nos encanta alimentar a través de cada uno de los instantes o las circunstancias o las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir. Ese primer círculo o primera esfera es el de la pereza, que es donde están todos nuestros yoes perezosos, ociosos, y la mala voluntad para trabajar sobre nosotros mismos y la buena voluntad para todo lo que no tenga que ver con la conciencia. La pereza se mueve en dos polos,
Uno de los polos de la pereza es el pasivo, el que quiere estar todo el día durmiendo, acostado. Pero también hay un polo de la pereza que es el que sí tiene energías para otras cosas. Nosotros podemos estar muy cansados, durmiendo, descansando, porque es que tuvimos un día muy complicado, nos tocó trabajar mucho. Pero si un amigo o una amiga nos llama para ir a una fiesta, entonces se nos acaba el cansancio en ese momento, entonces recuperamos las energías, nos levantamos y nos vamos para la fiesta, así sea a medianoche, ¿cierto? Porque ahí es donde nos damos cuenta que la pereza no simplemente se mueve en ese sentido pasivo de falta de energía o de debilidad, sino que también se mueve en la actividad para cosas que realmente alimentan a nuestro ego y que no tienen nada que ver con nuestra conciencia. Pero para todo lo que tiene que ver con la conciencia, para meditar, para hacer las prácticas, ahí sí vamos a encontrar esa mala voluntad. Entonces encontramos esa primera infradimensión, que es la de la pereza, encontramos como segunda infradimensión a la fornicación, todos los yoes que les encanta expulsar la energía creadora sexual. Está como tercera infradimensión los placeres, tanto en el polo del placer como en el polo del sufrimiento, hay pérdida de energía y eso lo vamos a estudiar en esa infradimensión. La cuarta tiene que ver con el desequilibrio, y acá es donde aparecen todos los yoes avaros, derrochadores, ladrones, mendigos. En la quinta encontramos el mal uso de la fuerza, por lo tanto está nuestro efecto de la ira en todos sus detalles y manifestaciones. En la sexta encontramos la tiranía, ¿sí? La falta de sabiduría que nos lleva a someter y a obligar a otros a hacer lo que creemos que está bien, que es correcto. En la séptima encontramos la violencia, tanto contra el Espíritu Santo, que es la energía creadora sexual, como también la violencia contra el arte, contra la pureza de la práctica sexual, la violencia contra la naturaleza, la violencia contra nosotros mismos y la violencia contra Dios. Todo tipo de violencia se encuentra ahí en ese séptimo círculo. En el octavo encontramos la mentira, el engaño, la falsificación y en el noveno encontramos la traición, que es lo más bajo a lo que se puede llegar, o podríamos decir que es el delito más grave para la ley divina. Así para nosotros sea algo común y corriente, así para la sociedad sea algo que hacemos todos los días, prometer y no cumplir. Para la ley divina eso es lo más bajo y lo que se castiga de forma más fuerte. Y ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, estas son las nueve infradimensiones. Ahora vamos a hacer una práctica que va a buscar empezar a descender en esas infradimensiones y encontrar detalles de nuestro ego. Pero pues, como les decía, no vamos a hacer un preámbulo muy grande, vamos a ir directamente a la práctica porque son nueve infradimensiones y por lo tanto necesitamos un tiempito para poder descender en ellas. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar si hay alguna pregunta antes de comenzar. Por acá nos dice Miguel Hoyos, saludos. Por acá también está Seleña Viramontes, que nos saluda desde Jalisco, México. Un saludo para Seleña, para Heriberto y para Carol, que está con nosotros desde Venezuela. Listo, entonces vamos a comenzar la práctica. Para comenzar esta práctica, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos un lugar tranquilo, ¿sí? Entonces, pues cada uno de ustedes va a tratar de acomodarse en un lugar donde quiera empezar a hacer su práctica. Ojalá sea un lugar donde no nos vayan a molestar, donde haya un poco de silencio. Si no hay tanto silencio, no importa, vamos a hacer nuestra práctica. Si ustedes quieren, pueden utilizar una libretica para ir copiando los diferentes ejercicios o preguntas que vamos a ir haciendo y resolviéndolas. O si quieren, simplemente, pues, se concentran en cada uno de los ejercicios o preguntas, cierran sus ojos y lo van resolviendo internamente. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a disponer a hacer la práctica. Lo primero que vamos a hacer es después de tener ese lugar tranquilo para comenzar a hacer nuestra práctica, es el cierre, la conjuración del Belling y el círculo mágico. Entonces vamos a disponernos, cada uno se va a ubicar en el lugar donde va a realizar su práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a concentrarnos o centrarnos en nuestro corazón, a sentir los latidos de nuestro corazón. Y vamos a comenzar con el canto del Belilin y el círculo mágico. Las personas que de pronto no se sepan en este canto, que como lo pueden ver ahí, es un canto que busca alejar todo tipo de energías negativas que se encuentran en el lugar, espantar esas energías negativas y un círculo mágico que va a hacer que esas energías no puedan volver a entrar. Es como un cierre mágico que nos va a mantener protegidos en un estado de armonía para poder realizar nuestra práctica. Entonces, las personas que de pronto no se separan esta práctica simplemente nos van a seguir para poder hacer o participar de la práctica guiada de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar, mantener nuestros ojos cerrados.
centrarnos en nuestro corazón y vamos a empezar. Belirín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belirín, 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 belirín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, 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 Belín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, Belín, Belín. Ahora vamos a hacer nuestro círculo mágico de protección. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental. Intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. ¿Listo? Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Nuestro cierre, nuestro velo y nuestro círculo mágico. Ya después de estar protegidos, cerrados, lo siguiente que vamos a hacer es una súplica. Cada uno con sus propias palabras le va a suplicar a su ser interno. Recordemos que todos tenemos una chispa interior que es eterna, que es Dios en nosotros, que es la perfección en nuestro interior. Esa chispa está compuesta de sabiduría, amor y justicia. La sabiduría es el padre, el amor es la madre. Y la justicia es el Hijo, que somos nosotros con nuestra voluntad para hacer esta práctica. Entonces vamos a invocar esas dos fuerzas superiores a nuestro Padre y a nuestra Madre para que nos asista en esta práctica de meditación reflexiva. Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre Divina, les pido humildemente me asistan en esta práctica de meditación reflexiva. Me permitan encontrar, descendiendo a las infradimensiones, encontrar la mayor cantidad de detalles psicológicos posibles que me están estancando en mi trabajo interno. Bueno, cada uno va a hacer su petición con sus propias palabras. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una relajación, tanto de la emoción, la parte emocional, como también de la mente, como de nuestro propio cuerpo físico. Es importante para toda práctica siempre estar relajados, porque si hay tensiones, las tensiones no nos van a dejar concentrarnos en nuestra práctica. Esto se hace tanto para la práctica de meditación, como desdoblamiento astral, como transmutación sexual, como cualquier práctica que vayamos a hacer en pos de los tres factores de la revolución de la conciencia, necesitamos eliminar cualquier tensión. Entonces vamos a comenzar con la relajación emocional. Para esto pues vamos a seguir con nuestros ojos cerrados, pero vamos a empezar a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a inhalar profundamente, retenemos y exhalamos. Inhalamos de nuevo. Exhalamos. Vamos a sentir cómo este proceso de inhalación y exhalación va a ir relajando nuestra parte emocional, nuestra carga emocional. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos.
Exhalamos. Cuando exhalamos, vamos a imaginar que sale de nosotros todo tipo de carga emocional negativa o alteración emocional que haya en nuestro interior. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bueno, ahora vamos a continuar con la relajación de nuestra mente. La mente se relaja a través de nuestro sentido del oído. Es una de las formas más efectivas para relajar la mente, porque en este momento, después de un día de trabajo, de un día de actividades, puede que nuestra mente esté muy activa, esté hablando mucho, esté opinando mucho y no nos deje concentrarnos, estar en ese silencio interior que necesitamos para nuestra práctica. Recuerden que la sabiduría llega en el silencio. Por lo tanto, hay que lograr el silencio interior. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a concentrarnos en el sonido de nuestra respiración. Vamos a seguir inhalando y exhalando. Pero ahora nos vamos a centrar en el sonido. Y ahora vamos a hacer un esfuerzo por escuchar los latidos de nuestro corazón. Bueno, ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Para eso vamos a utilizar la imaginación. Vamos a imaginar cada parte de nuestro cuerpo físico. Vamos a empezar imaginando y sintiendo todo nuestro pie derecho, los 5 dedos de nuestro pie derecho, la planta del pie, el dorso, el tobillo, el talón. Todo nuestro pie derecho lo vamos a sentir. Vamos a sentirlo por dentro, por fuera, vamos a visualizarlo por dentro, por fuera, y vamos a soltarlo, a distensionarlo, a relajarlo. Ahora vamos a imaginar toda nuestra pierna derecha, desde el tobillo hasta la rodilla y de la rodilla hasta la cadera. Vamos a sentir nuestra pierna derecha, visualizar nuestra pierna derecha por dentro, por fuera, cada una de sus partes. Y vamos a soltarlo, a distensionarlo, a relajar. Vamos ahora a imaginar y a visualizar nuestro pie izquierdo. Los 5 dedos de nuestro pie izquierdo, los visualizamos, los sentimos. La planta del pie, el dorso, el tobillo, el talón. Vamos a sentir nuestro pie completamente por dentro, por fuera. Y lo vamos a soltar, a distensionar, a relajar. Vamos ahora a visualizar y a sentir nuestra pierna izquierda desde el tobillo hasta la rodilla, de la rodilla hasta la cadera. Vamos a sentir toda nuestra pierna izquierda. Vamos a visualizarlo por dentro, por fuera y vamos a soltar, a distensionar, a relajar. Vamos ahora a visualizar nuestra mano derecha. Los 5 dedos de nuestra mano derecha los vamos a sentir y a visualizar al mismo tiempo. Vamos a visualizar ahora la palma de nuestra mano, el dorso. Toda nuestra mano derecha por dentro y por fuera la vamos a visualizar, a sentir y la vamos a soltar, a distensionar.
Vamos ahora a visualizar y a sentir nuestra muñeca y vamos a empezar a visualizar ahora de la muñeca al codo y del codo al hombro. Vamos a sentir todo nuestro brazo derecho desde la muñeca hasta el hombro. Lo vamos a visualizar por dentro, por fuera y lo vamos a soltar, a distensionar, a relajar. Vamos ahora con nuestra imaginación hacia nuestra mano izquierda. Los cinco dedos de nuestra mano izquierda los sentimos, los soltamos, la palma de nuestra mano, el dorso, toda nuestra mano izquierda la visualizamos por dentro, por fuera la sentimos. En este momento, toda nuestra tensión está en nuestra mano izquierda y la soltamos, la relajamos, la distensionamos. Vamos ahora de la muñeca hacia el codo, del codo hacia el hombro izquierdo. Vamos a visualizar todo nuestro brazo izquierdo. Vamos a sentirlo en su totalidad, desde la muñeca hasta el hombro completamente, y lo vamos a soltar, a extensionar, a relajar. Volvemos a nuestra cadera con nuestra imaginación y vamos a visualizar todo nuestro centro sexual, nuestros órganos sexuales por dentro, por fuera. Vamos a visualizar todos nuestros órganos internos, la parte interna de nuestro tronco. Vamos a visualizar nuestros intestinos. Vamos a visualizar nuestro estómago, nuestro hígado, cada uno de los órganos internos que hay dentro de nosotros, nuestros pulmones, nuestro corazón, todos los órganos que están de abajo hacia arriba en nuestro tronco. Los vamos a visualizar, los vamos a sentir y los vamos a soltar, a distensionar. Vamos a sentir también toda la parte baja de nuestro vientre, la vamos a soltar, la parte media de nuestro vientre, la soltamos. La parte alta, el pecho, toda la parte del pecho la vamos a sentir, a visualizar y ahora la soltamos. Listo, vamos a visualizar ahora la parte alta de nuestra espalda, las paletas, la parte alta de nuestra columna vertebral, la vamos a sentir y la vamos a soltar. Visualizamos ahora la parte media de nuestra espalda que acumula normalmente muchas tensiones, la sentimos por dentro, por fuera y la soltamos, la distensionamos. Ahora la parte baja de nuestra espalda también la vamos a sentir, la vamos a visualizar y la vamos a soltar. Vamos ahora a visualizar desde el coxis toda nuestra columna vertebral. Vamos a empezar a ascender vértebra por vértebra, soltando y distensionando cada una de las vértebras de nuestra columna. Vamos a sentir cómo nuestra columna se relaja y desde ahí, a través del sistema nervioso, relaja todo nuestro cuerpo. Distensionan todo nuestro cuerpo mientras vamos ascendiendo vértebra por vértebra, relajándolas hasta llegar a nuestro cuello. Llegamos a nuestro cuello, sentimos el cuello, sentimos los hombros, la parte alta de la espalda, todo ese sector que tanta tensión acumula normalmente la vamos a sentir. Vamos a masajearla, vamos a relajarla, vamos a distensionarla, vamos a soltar. Listo, ahora vamos a seguir ascendiendo por todo nuestro cuello. Llegamos a nuestro rostro. Visualizamos nuestros labios, nuestras mejillas, nuestra nariz, nuestros ojos, toda nuestra cara, nuestro rostro. Lo visualizamos, lo sentimos y lo soltamos. De la misma forma, ahora vamos a sentir completamente nuestro cráneo, toda nuestra cabeza por dentro, nuestro cerebro por fuera, nuestro cuero cabelludo, el último. Hasta el último de nuestros cabellos lo vamos a sentir al mismo tiempo. Toda nuestra cabeza la vamos a sentir y la vamos a soltar, a distensionar. Ahora vamos a sentir al mismo tiempo todo nuestro cuerpo físico. Como una unidad. Sentimos todo nuestro cuerpo físico, lo visualizamos al mismo tiempo y vamos a ordenarlo. Cuerpo físico, relájate, distensiónate, cálmate. Cuerpo físico, relájate. Distensiónate, cálmate. Cuerpo físico, relájate. Distensiónate, cálmate. Listo, después de haber hecho esta relajación de nuestro cuerpo físico, vamos a hacer un proceso de reconstrucción de células. ¿Listo? Les decía que el ejercicio de hoy es una meditación reflexiva, por lo tanto, pues la base de la meditación reflexiva es la reconstrucción de células. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a escoger
un defecto, si no tenemos todavía un defecto que vayamos a estudiar, pues vamos a escoger un defecto el cual queremos estudiar. Ojalá un defecto muy fuerte que nos esté estancando en nuestro trabajo interior, sea la pereza, por ejemplo, o la ira porque somos de muy mal genio, o el defecto fornicario porque no hemos podido llegar a la castidad, la masturbación, la pornografía, etcétera, un vicio, el alcohol, las drogas. Entonces ya cada uno va a escoger su defecto. Los que ya vienen estudiando un defecto porque ya han conocido esta práctica de meditación reflexiva y ya vienen estudiando un defecto, pues van a seguir con el estudio de ese defecto. Vamos a, entonces a recordar una o varias escenas de este defecto que hayan sido muy fuertes, donde este defecto se haya manifestado con muchísima fuerza, con muchísima destrucción, que haya sido capaz de robarnos muchísima energía a través de esa escena. ¿Por qué? Porque es importante una escena fuerte, porque tiene más elementos para poder encontrar detalles. Entonces, si fue una escena de ira, pues vamos a recordar esa escena de discusión con alguien, por ejemplo, donde llegamos a gritar, a humillar, a romper, a violentar de una forma fuerte, y eso pues obviamente nos trajo muchas consecuencias, o donde llegamos a sufrir en gran medida, por ejemplo, un defecto del sufrimiento, de la depresión que nos llevó casi que a suicidarnos, por ejemplo. Entonces es una escena muy fuerte que también nos puede ayudar a encontrar detalles. Si ya es una escena de lujuriosa, por ejemplo, si es de adulterio, pues vamos a recordar esa escena donde de pronto cometimos un acto de adulterio, donde traicionamos a nuestra pareja, por ejemplo. Vamos a recordar esa escena desde el comienzo hasta el final, cómo se dio. Si fue una escena, por ejemplo, de pornografía, pues vamos a recordar una escena, tal vez la última, una que recordemos bien o que sea fuerte, desde el comienzo hasta el final, cómo se dio ese proceso para terminar cayendo en ese proceso, por ejemplo, de la pornografía. Si fue una escena de la fornicación, pues vamos a recordar ese acto sexual, por ejemplo, donde se dio la fornicación, donde se dio la pérdida de la energía creadora sexual desde el comienzo hasta el final, todos nuestros estados psicológicos, emocionales, que se fueron dando hasta darse ese acto físico. Entonces cada uno va a hacer ese ejercicio, vamos a dedicarle unos 3 minuticos, yo voy a contabilizarlos acá, a recordar esa escena, ¿listo? Entonces vamos a comenzar desde ya, ¿listo? 3 minuticos para recordar una escena vivida del defecto que queremos meditar el día de hoy. Si les queda más fácil anotar, si tienen una libretica y quieren anotar la escena desde el comienzo hasta el final, también lo pueden hacer. Y si no, simplemente cierran sus ojos y empiezan a recordar la escena. Este mantra que aparece ahí en la diapositiva, el mantra Raung Gaung, nos permite ayudar o nos ayuda a recordar la escena en caso de que se nos estén borrando partes de la escena, pero este mantra es importante pronunciarlo de forma muy relajada, sin tensiones, sin querer ya saber o recordar con ansiedad, sino muy relajada, de forma muy relajada, y así va a tener muchísimo mejor resultado. ¿Listo? Entonces, vamos con la recordación de la escena.
¿Listo? Bueno, ya logramos recordar la escena. Ahora vamos a ir con la primera infradimensión o con el primer ejercicio, que es la esfera de la luz. ¿Listo? Entonces esta es primera esfera, la esfera de la pereza. Y aquí vamos a encontrar pues todos los detalles relacionados con nuestra mala voluntad o con nuestra pereza. Entonces vamos a recordar de nuevo la escena vivida dentro de esa escena que acabamos de recordar. Dentro de esa escena que muchos de ustedes de pronto copiaron de principio a fin o simplemente recordaron de principio a fin, vamos a mirar cómo se relaciona este yo que estamos estudiando, que ustedes vienen estudiando, con cada uno de los detalles de la pereza. ¿Listo? Entonces vamos a descender a esta primera infradimensión y vamos a mirar detalles como el yo dormilón, por ejemplo, como el mediocre, como el aplazador, como el célibe, como el ocio, la mala voluntad. Y vamos a mirar cómo se relaciona, ¿sí? Por ejemplo, si tuvimos una escena, estamos estudiando una escena de mal genio, de ira, pues tenemos que mirar dentro de esa escena cómo entró este yo, esta primera infradimensión, ¿sí? Cómo de pronto la pelea o la discusión se generó porque yo no hice algo que tenía que hacer, ¿cierto? Por pereza, ¿sí? O porque hice algo mal, la dejé mediocremente, entonces eso me generó una pelea con otra persona. O porque yo critiqué a otra persona porque estaba así, como vemos este dibujito, por ejemplo, acostado, sin hacer nada, o no quiso hacer, ayudarme a hacer algo dentro de la casa, y al verlo así, eso me generó muchísima ira y terminó generando una discusión. Entonces vamos a empezar a mirar los hilos que conectan ese defecto que estamos trabajando con nuestro yo de la pereza, ¿sí? El que deja las cosas a medias, el que aplaza, ¿sí? De pronto por dejar las cosas para después, entonces terminé generando esa discusión. Bueno, eso sí estamos estudiando la ira, pero por ejemplo, si estamos estudiando el defecto del adulterio, entonces, bueno, ¿qué relaciones o qué hilos están conectados en la escena que yo estoy estudiando con la pereza? ¿Sí? Como por ejemplo, yo terminé cayendo en una escena de adulterio por el ocio, porque me la pasaba en las redes sociales y terminé conociendo a esa persona. Entonces, ¿cómo mi defecto de la pereza me llevó a caer en este proceso? ¿Cómo mi yo célibe, que ya se sentía hastiado de la pareja, que se sentía aburrido con la pareja, o que ya no quería saber nada de la pareja? Cómo ese yo terminó llevándome hacia una recurrencia de adulterio, ¿cierto? O cómo simplemente por mala voluntad, porque me da igual pasar la prueba o perderla, yo terminé dejándome llevar por esa circunstancia. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer durante 3 minuticos un proceso de conexión de hilos, ¿sí? Un proceso de profundización sobre cómo estos yoes de la pereza pudieron haberme llevado a cometer ese error, ese yo que estoy estudiando, o cómo están relacionados de alguna u otra forma, cómo se alimentaron durante esa escena y ayudaron a que ese efecto se manifestara. Listo, vamos con 3 minuticos. Recuerden, cualquier defecto, cualquier detalle que vayan encontrando de la pereza relacionado con el yo que están estudiando, lo van eliminando inmediatamente, ¿sí? Lo descubren y, madre mía, elimíname este defecto. Y siguen buscando más detallitos dentro de la escena.
Listo. Eso sería el primer ejercicio, la primera infradimensión. Vamos a pasar a la segunda, que es la esfera de Mercurio. Y acá encontramos a nuestros defectos fornicarios. Recordemos que la fornicación es la pérdida de energía. En esta esfera, más que todo está relacionado con la pérdida de energía sexual, el acto de eyacular, de expulsar nuestra energía creadora sexual. Entonces vamos a ir de nuevo a la misma escena, porque la idea es profundizar sobre la misma escena. Y vamos a relacionar este yo que venimos estudiando, el que cada uno viene estudiando, con cada uno de los detalles fornicarios, esos detalles que gozan o esos defectos que gozan extrayendo de nuestro interior esa vitalidad, lo más valioso que tenemos, que es nuestra energía creadora sexual. Encontramos la eyaculación, que es el acto de botar o expulsar nuestra energía creadora sexual con todos sus detalles de manifestación. El orgasmo, ¿sí? Ese placer que se siente, ese placer instantáneo que se siente cuando expulsamos la energía creadora sexual, la frustración de pronto que también se siente cuando fue expulsada esa energía o cuando queremos expulsarla y no la podemos expulsar, ¿sí? Por ejemplo, queremos fornicar con alguna persona pero no tenemos la posibilidad de hacerlo, ahí hay una frustración, la ansiedad por botar esa energía, las tensiones que se generan en nuestro cuerpo cuando estamos expulsando esa energía o cuando vamos a expulsarla, el miedo a expulsar la energía, por ejemplo, cuando ya estamos en el conocimiento y no queremos llegar a una caída sexual, cómo se produce un miedo a que pronto en la práctica haya una expulsión de la energía, el estado de inferioridad, ¿sí? Que también se genera cuando esa energía se expulsa, ¿sí? O cuando nos sentimos frustrados. Entonces, vamos a mirar cada uno de esos detalles dentro de la escena, ¿sí? Volvemos a poner varios ejemplos para que ustedes me entiendan. Si, por ejemplo, ustedes están estudiando su yo de la masturbación, pues ese yo tiene una íntima relación con este efecto fornicario, porque ese yo lo que busca es que la persona por sí mismo esté expulsando su energía creadora sexual. Entonces vamos a estudiar cada una de las tensiones que se produce cuando se expulsa esa energía en el cuerpo, en los hombros, en el estómago, en la espalda, ¿sí? En el ano, que también se produce una tensión. Entonces vamos a estudiar esas tensiones, vamos a estudiar la ansiedad que se genera para ir a expulsar esa energía. Vamos a estudiar también las justificaciones de la mente que nos llevan a querer hacerlo y todo lo que tiene que ver con este círculo. Si, por ejemplo, es un yo que no está tan relacionado directamente con la fornicación, no es un yo relacionado con la lujuria, sino que estamos estudiando, por ejemplo, el yo de la pereza, el yo del ocio, ¿sí? Entonces simplemente empezamos a unir hilos y a relacionar. Bueno, ¿cómo este yo del ocio que estoy estudiando, por ejemplo, el tiempo que yo pierdo en las redes sociales? ¿Cómo esto está relacionado con la fornicación? ¿Cómo esto me está agotando mis energías? ¿Qué tanta energía me agota al estar todo el día, por ejemplo, mirando el Facebook o mirando películas o en Netflix? ¿Cómo ese yo del ocio me está agotando mis energías? ¿Sí? ¿Cómo ese yo del ocio me está llevando hasta el celibato? ¿Cierto? Porque ahora prefiero perder la energía y que buscar, por ejemplo, una pareja para el trabajo interior. ¿Sí? ¿Cómo ese yo me genera ansiedad? ¿Cómo me genera frustración? ¿Qué tensiones me genera mientras estoy alimentando ese yo, que también estoy en un proceso de fornicación muy terrible cuando lo estoy haciendo? Entonces, así también lo podemos estudiar, mirando los hilos que lo conectan y encontrar muchísimos más detalles. Entonces, vamos con otros 3 minuticos para estudiar esta segunda infradimensión.
Son las 7 de la tarde, en punto. Bueno, sigamos avanzando. Vamos con la tercera infradimensión, que es la esfera de Venus. Acá recordemos que están todos los placeres y sufrimientos. El deseo que nos lleva al placer, tenemos deseos, quiero, deseo comer, deseo tomar, deseo fumar, deseo llorar, deseo reír, deseo ver televisión, deseo ver una película, deseo bailar, etc. Ese deseo de satisfacer determinados placeres, que siempre nos va a conducir al dolor, cómo el placer se convierte en sufrimiento, cómo después de comer mucho, ahora estoy sufriendo porque estoy gorda y porque no me queda la ropa que quería ponerme, por ejemplo, entonces ya estoy sufriendo, cómo después de tomar mucho, entonces ahora me siento muy mal, me siento enferma y no quiero volver a tomar y me gasté todo el dinero que tenía para el mercado, para determinadas cosas. Como después de fumar, eso también me genera un desagrado, un vacío, una necesidad de volverlo a hacer, ¿sí? O después de consumir drogas, como después vivo un infierno si no estoy haciéndolo de nuevo, como después de reír mucho, de sentir placer por determinadas circunstancias, ahora estoy sufriendo, etcétera. Como después de ver mucha televisión, ahora estoy sufriendo porque no hice lo que tenía que hacer. Y me fue mal, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces, bueno, vamos a mirar eso, vamos a mirar cuáles fueron los placeres que me generó este yo durante esa escena que recordamos el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo fue el deseo? ¿Cómo se activó el deseo para ir a satisfacer un placer? ¿Sería el placer de criticar? ¿O fuera el placer de pelear? ¿O el placer de desquitarme con alguien? ¿O el placer de fornicar? ¿El placer de masturbarme? Etcétera. ¿Cómo, desde el momento en que se empezó a generar ese deseo, cómo se dio la generación de ese deseo? Entonces voy a recordar eso, el deseo, la ansiedad, lo que mi mente me hacía imaginar para poder esclavizarme y llevarme hacia allá, ¿sí? Cómo mi mente me hacía ver que eso iba a ser muy placentero y me llevó hasta allá. Y cómo ya alcancé a experimentar algo de placer que fue muy momentáneo y después cómo todo eso se convirtió en sufrimiento, ¿sí? Cómo todo ese placer terminó convirtiéndose en sufrimiento y cómo se manifestó ese sufrimiento. Entonces voy a ir a recordar durante esa escena o escenas, podemos recordar varias escenas, cómo se dio todo ese proceso de deseo, placer y sufrimiento de este yo que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces vamos con otros 3 minuticos.
¿Listo? Vamos a continuar ahora con la esfera del Sol, que es la cuarta, el cuarto círculo o la cuarta infradimensión, que es el desequilibrio. Entonces acá encontramos todos los yoes que buscan desequilibrarnos en nuestra riqueza. Nosotros tenemos tres riquezas que son las más importantes para nuestra obra. La menos importante sería el dinero, pero la necesitamos porque necesitamos el dinero para comer, para pagar un arriendo posiblemente o para vestirnos, etcétera. Entonces lo necesitamos como un medio para llegar a nuestro fin, pero tenemos dos riquezas que aún son muchísimo más importantes, que son nuestro tiempo y nuestra energía. Necesitamos del tiempo, porque si no tenemos el tiempo invertido en nuestra obra, pues ¿cómo vamos a poder autorrealizarnos? ¿Cómo vamos a poder hacer todas las prácticas y hacer todas las obras conscientes que necesitamos para pagar nuestros karmas o para avanzar interiormente? Necesitamos muchísimo tiempo para nuestra obra y también necesitamos de nuestra energía, porque con la energía es con la cual vamos a hacer las diferentes creaciones, con la energía es con la cual vamos a crear los cuerpos existenciales del ser para poder convertirnos en seres autorrealizados. Entonces, sin esas tres riquezas, pues no vamos a poder hacer nada, va a llegar el desequilibrio. Entonces, hay unos yoes que buscan desequilibrar esas tres riquezas. Esos yoes son principalmente el yo tacaño y el derrochador, que están en sus dos polos, ¿sí? El que guarda, ¿sí? Para después terminar derrochando en otra cosa, y el que derrocha para terminar en la miseria. Cualquiera de estos yoes siempre nos van a llevar a la miseria. Encontramos también ahí el yo ladrón. Siempre va a haber un yo ladrón que, por ejemplo, le roba al tacaño, al que ha guardado. Nosotros, por ejemplo, pudimos haber ahorrado durante mucho tiempo sin ni siquiera comer bien, por ejemplo. Aguantando hambre o haciéndole aguantar hambre a nuestros hijos o privándolos de determinadas cosas porque es que estamos acumulando. Pero después nos encontramos con unos amigos que hace mucho no veíamos y nos fuimos a tomar, por ejemplo, y ahí nos gastamos todo lo que habíamos ahorrado o vimos un vestido, unos zapatos que nos gustaron muchísimo y valían muchísimo, entonces todo lo que teníamos ahorrado lo gastamos ahí. Esos son los yoes ladrones, que siempre vamos a terminar, nos va a terminar convirtiendo en mendigos. Tanto el tacaño como el derrochador, como el ladrón, va a terminar en mendigo, ¿sí? En la miseria, ¿sí? De alguna u otra forma. Ahí encontramos también los yoes egoístas, el yo esclavo que busca, por ejemplo, esclavizarse al trabajo, ¿sí? Y perder la oportunidad de hacer la obra, el yo que quiere más y más y más y más y nunca se sacia, que es el yo codicioso. Bueno, ahí encontramos muchos detalles. Pero ahora lo que vamos a mirar es dentro de esa escena vivida, cómo se manifestaron estos yoes, ¿sí? Cómo a través de ese yo que estoy estudiando, ¿sí? Cualquier yo que ustedes estén estudiando, sea la masturbación, sea la crítica, sea la ira, cómo ese yo me está quitando mi riqueza, ¿sí? O cómo el yo a través de esa escena o esas escenas vividas me quitó mi riqueza, cómo me quitó mi tiempo, cómo me quitó mi energía o cómo me quitó mis propios recursos físicos. Vamos a estudiar eso, vamos a estudiar cada una de esas escenas y estudiar específicamente cómo ese yo me quitó mi propia riqueza a través de cada uno de estos detalles de la cuarta esfera, la esfera del sol. Listo, vamos con otros 3 minuticos más. Y todo detalle que vayamos encontrando, ladrón en este caso, de nuestra energía o de nuestro tiempo o de nuestra riqueza, pues lo vamos a eliminar. ¿Listo?
Bueno, vamos ahora con la esfera de Marte. La esfera de Marte nos habla del mal uso de la fuerza, ¿cierto? Entonces acá encontramos nuestro efecto de la ira. Nosotros tenemos una fuerza en nuestro interior, pero la ira la utiliza para violentar, para hacer daño a los demás. Entonces vamos a mirar esa escena o escenas vividas y los vamos a relacionar con los diferentes detalles de ira o detalles iracundos que hay en nuestro interior. Aquí encontramos, por ejemplo, el yo gritón, el que le gusta gritar, el grosero, el reaccionario, el que reacciona mecánicamente con cualquier cosa que le dicen o con cualquier cosa que pasa, el ofensivo, el agresor, el que se venga, el que omite para ofender a otra persona o para no hacerle un favor a otra persona porque tiene ira. Entonces vamos a estudiar todos esos yoes y vamos a mirar cómo se relacionan con esa escena que estamos estudiando, ¿sí? Cómo a través, por ejemplo, de este yo gritón o este yo iracundo, yo terminé alimentando ese defecto que estoy estudiando en ese momento, ¿sí? Ese defecto de la masturbación o ese defecto del adulterio o ese defecto del ocio, ¿sí? O cómo alimentando ese defecto terminé también alimentando los otros, ¿sí? Vamos a tratar de mirar eso, los hilos que se conectan entre uno y otro defecto, porque si nos damos cuenta, todos los defectos se conectan, todos los defectos son amigos. Entonces acá eso nos va a permitir ver que si estamos estudiando, por ejemplo, yo fornicario, ¿sí? Pues allá dentro de la fornicación vamos a darnos cuenta cómo dentro de esa fornicación, en el momento en que expulsamos nuestra energía, por ejemplo, sentimos ira. Tuvimos una caída sexual y apenas tuvimos la caída sexual, en ese momento sentimos ira, rabia. Sentimos ira de pronto hacia la pareja porque se movió de determinada forma, ¿sí? O porque hizo determinada pose, etcétera. Y supuestamente eso nos llevó a caernos, entonces sentimos ira hacia la pareja o sentimos ira hacia nosotros mismos por habernos dejado caer. Entonces, en un defecto que pareciera que no tiene nada que ver, encontramos muchos detalles. Y esa es la idea, que recordemos la escena y encontremos esos detalles de la ira. Vamos con otros 3 minuticos.
Listo, sigamos avanzando. Vamos con Júpiter. Júpiter tiene que ver con la tiranía, ¿sí? Vamos con la sexta infradimensión. ¿Qué es la tiranía? El querer que otros hagan lo que nosotros queremos, ¿sí? El someter, el querer imponer. ¿Y por qué queremos imponer? Porque sentimos o creemos que tenemos la sabiduría para poder determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, para nosotros mismos o para los demás. Entonces, la tiranía está muy relacionada con la falta de sabiduría o con la ignorancia. Una persona tirana cree que sabe lo que a otro le conviene y por eso tiraniza. Pero si la persona realmente tuviera sabiduría, pues respetaría el libre albedrío de los demás. Entonces, acá encontramos nuestro yo mando, el que está diciendo a los demás qué es lo que tiene que hacer. Encontramos el que somete a otras personas o también el que está en el otro polo, que es el sometido, que se siente sometido por los demás o se deja someter de los demás. El que manipula para que otros hagan lo que quiere, ¿sí? Porque no siempre lo hacemos con un grito o con una imposición, sino que muchas veces nos ponemos a llorar, por ejemplo, para que otra persona haga lo que queramos, o nos hacemos las víctimas, entonces, o inclusive utilizamos nuestra misma, por ejemplo, podemos utilizar la lujuria, ¿sí? El coqueteo, la belleza física, por ejemplo, para manipular a otra persona que haga lo que nosotros queremos. La frustración porque las cosas no nos salen como nosotros queremos que nos salgan, porque las personas no hacen lo que nosotros queremos que hagan. El sufrimiento cuando las cosas no salen como queremos, cuando los demás no hacen lo que queremos, el miedo a que los demás no hagan lo que queremos o que las cosas no salgan como queremos. Entonces, todo eso hace parte de esa esfera de Júpiter y vale la pena que la relacionemos con el yo que estamos estudiando, ¿sí? Como a través del yo tirano, terminamos alimentando ese efecto de la pereza, por ejemplo, o ese efecto del adulterio, ¿sí? Como cuando yo estoy en una recurrencia de adulterio, yo quiero someter a esa persona o me siento sometido por esa persona, ¿sí? O cómo quiero, por ejemplo, que mi pareja haga lo que yo quiero, ¿sí? Y si no hace lo que yo quiero, pues entonces ya no la quiero o ya no lo quiero, ¿cierto? Ya no siento amor por esa persona porque me está desobedeciendo. Entonces ahí vamos a encontrar muchos, muchos sentimientos, muchas frustraciones, muchos miedos que vale la pena que estudiemos y que relacionemos con las escenas que estamos viviendo. ¿Listo? Entonces vamos a buscar estos yoes durante los siguientes 3 minuticos.
Bueno, vamos ahora con Saturno, que tiene que ver con la violencia. Entonces acá vamos a encontrar muchos tipos de violencia. Vamos a encontrar la violencia contra el Espíritu Santo, que es contra la energía creadora sexual. Y acá encontramos todos los yoes que buscan violentar la razón por la cual fue creada esa energía y el objetivo real de esa energía, que es la creación. Encontramos todas las aberraciones sexuales, sexo oral, sexo anal, masturbación, homosexualismo, sadismo, masoquismo, etcétera. Encontramos también la violencia contra el arte, que es la violencia contra la pureza de la práctica sexual y el objetivo de la práctica sexual. Entonces aquí encontramos nuestros yoes de violadores, adúlteros, que se obligan a practicar el sexo, obligan a los demás o se auto obligan a sí mismos, que violentan digamos, el respeto básico a la práctica, que lo hacen varias veces al día, que practican en el periodo del embarazo, de la lactancia, el periodo menstrual, etcétera. Todo eso es violencia contra el arte, la violencia contra sí mismo, ¿sí? Dañar nuestro cuerpo, ahí está pues obviamente el suicidio, está las operaciones estéticas, el dañar, el querer transformar el cuerpo que nos dieron, ¿sí? No estar conforme con eso. Está la violencia contra la naturaleza, contra los animalitos, contra el planeta. Y la violencia contra Dios, ¿cierto? Entonces, acá todo es violencia. Entonces vamos a mirar, ese yo que estamos estudiando, qué tan violento es, ¿sí? ¿Y cuál es su predominancia? ¿Dónde es más violento? Si es más violento contra el Espíritu Santo, contra el arte, contra sí mismo, contra la naturaleza o contra Dios. ¿A quién le ha hecho más daño? ¿Cierto? Entonces vamos a estudiar esa escena y esas escenas vividas y vamos a mirar cómo este yo ha violentado cada uno de estos aspectos. Y en dónde ha habido más predominancia, ¿cierto? Y cómo lo ha hecho, ¿cierto? Ya sabiendo que, por ejemplo, ese yo que estamos estudiando ha sido violento contra sí mismo, ¿cómo lo ha hecho? ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué justificaciones? ¿Cómo se ha dado ese proceso? ¿Sí? ¿Cómo se dio ese proceso para violentarnos a nosotros mismos? O si encontramos que la violencia es contra el Espíritu Santo, contra nuestra energía, por ejemplo, si es el yo masturbador que violenta muchísimo la energía creadora sexual. Pues cómo lo ha hecho, de qué forma se ha violentado. Listo, vamos con 3 minuticos más.
Bueno, ya vamos terminando, vamos con la octava esfera o el octavo círculo, la octava infradimensión que sería la mentira, la esfera de Urano. Entonces acá encontramos todos los yoes que atentan contra la verdad, que la verdad es Dios, la verdad es los tres factores, la verdad es el trabajo interior. Encontramos nuestro yo mentiroso, falsificador, suplantador, ¿sí? El que le gusta engañar a los demás, el que es hipócrita para aparentar algo que realmente no es cierto. El de la cizaña y el de la calumnia, que también busca mentir acerca de otros para hacerles daño, el charlatán que quiere quedar bien o que quiere ser chistoso y en base a eso dice mentiras. Bueno, ahí hay muchísimos detalles, pero entonces tenemos que empezar a mirar cómo la mentira está relacionada con el yo que estamos estudiando, ¿sí? Si, por ejemplo, el yo que estamos estudiando es el yo del adulterio, por ejemplo, pues cómo ese yo me hace mentirle, por ejemplo, a mi pareja, ¿sí? Si estamos estudiando el yo de la crítica, pues como este yo de la crítica me hace calumniar a los demás, inventar cosas de los demás que no he comprobado que sean ciertas, ¿cierto? Que me estoy inventando, eso sería una calumnia. Entonces, opinar sobre los demás para hablar mal de ellos, para hacerles daño, sin saber, sin haber comprobado si eso es cierto o no. Ahí estamos muy relacionados con la mentira, ¿cierto? Si, por ejemplo, es el yo del ocio, pues ¿cómo se relaciona ese yo con la mentira? ¿Cómo yo estoy comiéndome todos los días mentiras a través de las redes sociales, por ejemplo? ¿Cómo me encanta dejarme convencer de las mentiras? ¿Cómo me encanta vivir en un mundo de engaños y de falsificación? ¿Y cómo eso alimenta constantemente el yo del ocio, ¿cierto? ¿Cómo se alimenta a través de una cantidad inimaginable de mentiras? Si, por ejemplo, estoy estudiando, por ejemplo, yo fornicario. Pues miremos cómo este yo, por ejemplo, me llena de mentiras para hacerme caer. ¿Cuáles son las mentiras que este yo me forma en la mente, lo que me hace imaginar, lo que me dice en mi mente, que me hace sentir débil, que no puedo, o que me hace sentir que ya voy a perder mi energía para terminar realmente alimentándolo? Entonces ustedes lo pueden ver desde la óptica que quieran. Lo importante es que relacionen, de alguna forma, el yo que están estudiando con estos yoes de la falsificación y encuentren muchos detalles para poderlos eliminar. Bueno, vamos con otros 3 minuticos y ya vamos terminando la práctica.
Bueno, y terminamos esta práctica con la última infradimensión, que sería la infradimensión de Neptuno, la esfera de Neptuno, que está relacionada con la traición. Recordemos que la traición aparece cuando rompemos un pacto. Siempre que nosotros tenemos un compromiso o un pacto, si lo incumplimos o lo adulteramos, no lo cumplimos tal como lo pactamos, ahí aparece la traición, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuáles son los tres traidores principales, ¿sí? Que se manifiestan en todos los yoes, cualquier yo que nosotros estemos estudiando. Está el deseo, que es Judas, la justificación, que es Pilatos, y la mala voluntad, que es Caifás. Entonces, en estos últimos 3 minuticos que vamos a hacer, vamos a mirar cómo nuestro yo, el yo que estamos estudiando, se alimentó a través de esos tres traidores. Cómo primero, para poder alimentar este yo que estamos estudiando, primero tuvo que haber aparecido un deseo, ¿sí? El deseo de salir con esa persona, si estamos hablando de adulterio, el deseo de expulsar nuestra energía creadora sexual, el deseo de ver pornografía, el deseo de tomar, el deseo de fumar, el deseo de criticar, el deseo de pelear. ¿Listo? Entonces, primero tuvo que haber aparecido ese deseo, entonces vamos a observar el deseo dentro de la escena, porque aquí la idea es observar nuestro propio comportamiento dentro de la escena o escenas vividas. Después de eso, vamos a mirar las justificaciones que este yo tuvo para ca hacernos caer, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del alcohol o las drogas, pues bueno, ¿qué justificaciones tuvo? Ah, no, es que esto lo hace todo el mundo, es que es la última, es para relajarme, después lo trabajo, etcétera, ¿sí? O hay otro tipo de justificaciones que yo no puedo con esto, yo soy muy débil, este yo es muy pesado, no he podido trabajarlo, eso casi nadie ha podido, entonces. Ya las justificaciones que me hacen sentir fracasada. Entonces hay justificaciones del polo positivo, ¿sí? Que me hacen sentir que esto es bueno, y del polo negativo que me hacen sentir que no puedo contra esto. Entonces vamos a observar qué justificaciones tuvo el yo para hacernos caer, y vamos a observar también ya la mala voluntad, que esa actitud que nosotros tomamos de querer caer, de querer involucionar, de malas, pues lo hago y ya. Inclusive puede que en esa escena que estemos estudiando hayamos alcanzado a reflexionar que estaba mal lo que estábamos haciendo, pero hubo algo dentro de nosotros que dijo, ah, de malas, ah, pues ya que después pues pierdo la prueba, no me importa, pues después miro qué hago, ¿sí? Entonces, esa mala voluntad no le importa, el daño que causa no le importa, qué tanto se aleje de su conciencia, lo importante es alimentar sus placeres, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar esos tres traidores durante los últimos 3 minuticos en el yo que estamos trabajando, ¿listo? Y ya terminaríamos con la práctica. Recordemos que cualquier detallito que observemos en la escena, digamos, observamos ese deseo de una vez, lo vamos a eliminar. Madre mía, elimíname este deseo. Si fue una justificación, vamos a empezar a mirar justificación por justificación. Y cada justificación que vayamos encontrando, la observamos, nos damos cuenta que es un defecto y, madre divina, elimíname este defecto. De igual forma con la mala voluntad.
¿Listo? Bueno, esa fue la práctica del día de hoy. Es un poco larga, fue un poco larga porque tuvimos que bajar por las 9 infradimensiones e inclusive la invitación es a que le dediquemos más tiempo, a que profundicemos en estas 9 infradimensiones un poco más, porque 3 minutos realmente es muy poco. Pero bueno, esto nos permite encontrar, darnos cuenta de muchas cosas que no habíamos analizado. Estoy segura que muchos de ustedes habían estudiado esa escena, esa misma escena, pero no habían encontrado la cantidad de detalles que de pronto pudieron ver hoy, cuando ya empezamos a relacionarlo con cada uno de estas 9 infradimensiones. Listo, pues no me queda más que invitarlos a que se contacten con nosotros, las personas que de pronto no conozcan nuestros canales de YouTube, pues tenemos dos canales, el canal de conferencias Conocimiento de sí mismo, donde encuentran las 50 conferencias de fase A, tipo entrevista, o el canal de conocimiento de sí mismo en vivo, donde se va a encontrar todo el material que se ha compartido acá por la página de Facebook, todas las conferencias de fase A, de fase B y todas las prácticas guiadas que hemos realizado los días viernes. Bueno, vamos a ir a una pequeña ronda de preguntas para mirar qué preguntas tienen sobre el tema del día de hoy. Pues qué bien que haya personas que se hayan quedado hasta el final de la práctica porque siempre fue larguita. Entonces, pues, felicitaciones a esas personas que se quedaron hasta este momento. Vamos a mirar qué preguntas hay. Por acá está Luisa Cárdenas que nos saluda, Roger Ruiz que también está con nosotros, Juan Pablo Martínez, Luz Estela, Darío Bonilla, que nos dice buenas noches, sé que no es el tema, les tengo una pregunta. Si la energía sexual no se debe derramar, ¿cómo sería el método para tener hijos? Muchas gracias. Bueno, Darío, pues es muy sencillo. Tú estás con tu pareja practicando la suprasexualidad y un día de pronto dices, no, yo quiero tener un hijo. Listo, entonces simplemente ese día haces tu práctica de suprasexo con una única diferencia. Cuando haces la petición, porque entre los pasos de la práctica de suprasexo está una petición a nuestro ser interno, en este caso tú le vas a pedir a tu madre divina, lo van a hacer los dos le van a pedir a su madre divina, que deje escapar un solo espermatozoide para que fecunde el óvulo. ¿Sí? Eso es un proceso que internamente nuestra Madre Divina va a realizar. Eso es lo que podríamos llamar una Inmaculada Concepción. Ella va a dejar escapar un solo espermatozoide para que fecunde el óvulo. No van a tener que perderse millones de espermatozoides durante la cópula sexual para que nazca un hijo. Simplemente se practica el suprasexo sin pérdida de energía, se ascienden las energías, pero se hace esa petición. Y así de sencillo tú vas a poder tener un hijo con el beneficio de que ese hijo pues va a ser. Va a tener, digamos, tanto unas capacidades físicas, vitales, como también emocionales e internas de inteligencia, pues mucho mayores que un hijo fecundado a través de la fornicación. Esa sería la única diferencia. Bueno, Pedro Pastor nos dice paz inverencial. Bueno, un saludo para Pedro. Verónica nos dice, ¿cuándo es la ira con los hijos? ¿Cómo lo relaciono con este yo fornicario? Bueno, pues ¿cuánta energía te hace perder el pelear con tus hijos? La ira es uno de los yoes más fornicarios que hay. Este yo, con decirles que un acto de ira durante el diario vivir nos puede llevar a polucionar, ¿sí? Porque se va a repetir en el mundo astral ese acto de ira tan fuerte y la persona va a terminar polucionándose. Eso ha pasado muchas veces, porque la ira es uno de los yoes que más energía emocional, mental, psíquica, vital nos hace expulsar en ese momento. Cuando estamos peleando, estamos botando, estamos fornicando grandes cantidades de energía. Entonces tú puedes estudiar qué tanta energía te está haciendo perder ese yo de la ira. Y también puedes estudiarlo con la práctica. Puedes mirar cómo ese yo de la ira, la identificación con ese yo, te está afectando tu práctica sexual, no te está dejando concentrar o te está pe haciendo perder la energía para que en el momento de hacer tu práctica, pues ya no haya energía o no haya concentración para hacerlo. Entonces lo puedes relacionar de esas formas. Pedro nos dice, ¿la eliminación de estos defectos se logra en una sola existencia o el trabajo continúa para una próxima? Mira, este curso de conocimiento de sí mismo busca enseñarles las técnicas a las personas para que en una sola existencia hagan ese trabajo. Entonces, no necesitas de más existencias, con una sola existencia tú puedes lograr la eliminación de todos tus defectos. Los últimos maestros, los más contemporáneos que han logrado autorrealizarse, pues lo hicieron en una sola existencia. ¿Cierto? Entonces lo principal es que logremos hacer la primera y segunda montaña, que es la eliminación total de nuestros egos en una existencia. Ya la tercera montaña, pues esa sí se podría hacer inclusive en otra existencia,
no hay tanto problema, pero la eliminación del ego sí, lo ideal sería en una sola existencia, porque si eliminamos un poquito acá y en la siguiente existencia nacemos en una familia en donde de pronto no tenemos el mérito para que desde pequeño nos enseñen la eliminación de los defectos, pues vamos a llegar a una edad en que nos vamos a masturbar o vamos a fornicar, y cuando nos masturbemos o forniquemos, vamos a perder todo el trabajo que hicimos en la existencia anterior. Por eso no es muy recomendable estar haciéndolo en varias existencias, porque no funciona. Se genera una recurrencia en la cual la persona vuelve, fornica y vuelve y crea absolutamente todo, y cuando ya llega al conocimiento y empieza a trabajar, se dio cuenta que ya había perdido todo lo que había hecho y le toca empezar de ceros. A no ser que tenga muchísimos méritos para nacer en una familia donde le den el conocimiento desde pequeño, pero si no terminó de eliminarlo yo es en la existencia anterior, posiblemente no tenga esos méritos. Entonces, por eso la recomendación sí es esa, que en una sola existencia hagamos este trabajo, y claro que sí se puede hacer. Alexander nos dice, hola, un saludo para Alexander, para Pablo, Roberto, Jenny, estoy trabajando en el compu y no he podido acompañarla en la meditación completamente. Sin embargo, su enseñanza me ha servido muchísimo para realizarla después. Muchas gracias. Bueno, que así sea, Roberto. Solegnia nos dice, ¿cómo se eliminan? Pidiéndole a la Madre Divina. Sí, un defecto se elimina autoobservándose hasta descubrir el defecto. Entonces tú en ese momento estás viendo la conferencia, te autoobservas. Y al autoobservarte, descubres. ¿Sí? ¿Qué autoobservas? Diriges tu atención hacia tu mente, lo que estás pensando, hacia lo que estás sintiendo y hacia lo que estás deseando, ¿cierto? También hacia lo que está haciendo tu cuerpo físico. Cuando tú te autoobservas, descubres, por ejemplo, un miedo, o descubres una preocupación, o descubres una duda, o descubres angustia, sufrimiento, o deseo de criticar, o deseo de pelear, etcétera. Descubres algo. Entonces, cuando descubres un defecto, en ese momento tú lo enjuicias. Enjuiciarlo es darse cuenta que eso está mal, que eso es un defecto, que me está quitando energía y que debe ser eliminado. Y después de que yo me concientizo de que eso está mal y debe ser eliminado, pues hago la petición a mi Madre Divina. Madre Divina, elimíname este defecto. La Madre Divina, pues es una fuerza, es un fuego, es la fuerza del amor de la conciencia, es la fuerza del amor que es la más poderosa del universo, ¿no? Entonces, ella es la única que tiene la capacidad de diluir o de eliminar esos defectos psicológicos. Y listo, ese es el procedimiento. Tú lo puedes hacer como muerte en marcha, en tu diario vivir todo defecto que vayas descubriendo, lo vas eliminando. O también lo puedes hacer en este tipo de prácticas de meditación reflexiva, donde tú traes una escena del pasado y empiezas a estudiar todo lo que pensaste, lo que sentiste, lo que deseaste, lo que recordaste, las tensiones que hubo en ese momento, todos los defectos que se manifestaron, y los puedes ir eliminando también, porque de pronto en ese momento estabas identificada y no estuviste en vigilia, no los eliminaste, entonces los puedes traer a este momento y eliminar todo aquello que se quedó allá. Esa es la meditación reflexiva. Nancy nos dice, buenas noches, yo quisiera saber por qué la hipnosis, los gnósticos la consideran magia negra, si según entiendo Saint Germain practicaba la hipnosis. No, Nancy, lo que pasa es que la hipnosis es someter la mente de otra persona o someter a otra persona cuando no es necesario. Por ejemplo, a través de la hipnosis tratan de quitarle un trauma a una persona, cuando la misma persona con la muerte psicológica se puede quitar el trauma, ¿sí? Ah, que le voy a ayudar a esta persona que recuerde una vida pasada. ¿Para qué si la misma persona puede con el desdoblamiento astral ir a recordar su vida pasada? ¿Sí? Entonces yo con la hipnosis me estoy metiendo en la mente y en la voluntad de otra persona, estoy invadiendo la voluntad de otra persona, estoy quitándole su libertad, su libre albedrío, su privacidad, ¿sí? Y la capacidad que esta persona tiene de comunicarse con su propio ser para tener toda esta información. Ahora, tú deberías pues salir consciente al mundo astral y mundo de los sueños a preguntarle a Saint Germain, al maestro Saint Germain, si eso es cierto, ¿sí? O si simplemente es algo que se habla sobre él que no es verdad, porque él es un maestro de la logia blanca. Y por lo tanto, pues no podría estar haciendo prácticas relacionadas con la logia negra. Entonces, pues ya queda a modo de comprobación. Y sobre todo, la hipnosis se volvió o se considera magia negra desde el momento en que quienes la practican, pues ya son personas que están llenas de ego y que sus intenciones terminan siendo muy negras hacia los demás. En este momento, las personas que practican hipnosis en el mundo, muchas de ellas han violado a mujeres. Y han hecho una cantidad de crímenes terribles con esta capacidad que tienen de hipnotizar. Entonces, no lo veríamos como algo blanco en ese sentido. Y como te decía, no es necesario realizarla cuando tú mismo o tú misma
Puedes hacer todas tus investigaciones, puedes trabajar tus propios traumas, puedes eliminar tus defectos, puedes investigar tus vidas pasadas. No necesitas que nadie te someta o que lo haga por ti. Bueno, Selenia nos dice, ¿cómo me pueden mandar la información para seguir haciendo otras prácticas? Bueno, Selenia, tú puedes conectarte con nosotros acá en la descripción de este video. Vas a encontrar un link. Entonces tú puedes entrar a ese link y te conectas directamente con nosotros al WhatsApp para agregarte a un grupo de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp pues vas a estar recibiendo toda la información, los links de las conferencias en vivo, los PDF de las conferencias, los audios, los links de las prácticas guiadas, tanto de los viernes como las prácticas que se hacen todos los días, en las mañanas y en las noches a través de la plataforma Meet. Entonces toda la información la vas a ir recibiendo ahí para que puedas estar pendiente. Simplemente te conectas con el link que aparece acá en la descripción de este video o también puedes ingresar a nuestra página de Facebook. Te lo voy a mostrar acá de una vez. Entras a Facebook y nos buscas en la página de conferencias Conocimiento de sí mismo. Y ahí en la página de conferencias Conocimiento de sí mismo, tú vas a encontrar un botoncito en el cual vas a poder comunicarte directamente con nosotros al WhatsApp. Entonces, te voy a mostrar acá. Acá ya estaríamos en la página de conferencias Conocimiento de sí mismo. Y acá tú vas a ver el botoncito acá debajo de la portada. Acá va a estar la portada, el logo y el nombre de la página. Y acá va a aparecer un botoncito de WhatsApp. Entonces ahí también puedes comunicarte directamente con nosotros para poder agregarte a los grupos de WhatsApp y que recibas toda la información o para que nos escribas, nos hagas las preguntas o nos pidas la información que necesitas. Uriana nos dice, buenas noches Jenny, la muerte reflexiva siempre tenemos que hacer este proceso, se hace por puntos. Bueno, no sé realmente a qué proceso te refieras. En la muerte reflexiva, pues siempre tenemos que hacer, obviamente, no sé si te refieras a que se busca un lugar, se hace el Belling y el círculo mágico, pues eso es importante hacerlo para que estemos como en un ambiente armónico. La petición también es importante para que nuestro ser nos asista en la práctica. La relajación también es importante en el sentido de que te va a ayudar para que las tensiones te permitan, o sea, no impidan que te concentres en la práctica. Si tú empiezas a hacer la práctica, si la puedes hacer sin una relajación, pero entonces si la mente está muy activa no te va a dejar concentrarte, si hay tensiones emocionales tampoco, entonces, o si tu cuerpo físico está muy tensionado también te va a impedir pues tener un buen resultado en la práctica. Tú también puedes relajarte haciendo los derviches, si ya conoces las prácticas de los derviches, haces los giros y haces las palmas por 5 minuticos y eso también te serviría de relajación. No tendrías que hacer la relajación que hicimos hoy. De imaginar ni nada de esto, porque con los mismos derviches ya se estarían relajando tanto la parte motriz como emocional como mental. Entonces ya tú podrías escogerlo y ya después de eso, pues tú puedes utilizar la técnica. Esta que hicimos hoy es una de las técnicas que es bajar por las infradimensiones, pero hay muchas técnicas para meditar. El simple hecho de empezar a mirar los detalles de los yoes, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, eso también nos permite hacer nuestra meditación reflexiva. También podemos hacer preguntas. Bueno, acá en la página en el canal de YouTube de Conocimiento de sí mismo en vivo, tú vas a encontrar muchas técnicas que se pueden utilizar para meditar. Nancy nos dice, ¿este demonio del deseo llamado Judas es el mismo Judas Iscariote? Bueno, lo que pasa es que Judas Iscariote cumplió un papel dentro del drama cósmico, que fue un papel de traidor, ¿sí? ¿Quién es Judas? Judas es un maestro autorrealizado, al igual que el Maestro Jesús. Las únicas personas que estaban conscientes dentro del drama cósmico, que fue lo que pasó hace 2000 años cuando el Maestro Jesús existió, vivió y murió, eran precisamente el Maestro Jesús y Judas, ¿cierto? Judas era el discípulo más exaltado del Maestro Jesús, el más avanzado y el único que tenía la capacidad para cumplir con ese papel. Entonces, sí, él cumplió con ese papel. De traicionar, lo hizo conscientemente porque tenía que cumplir con ese papel dentro del drama cósmico. El drama cósmico es un drama, como su nombre lo indica, como una obra teatral, aunque se vivió realmente, pero lo que busca es dejar una enseñanza de lo que tiene que vivir cada persona que quiera encarnar, hacer que nazca ese Cristo dentro de sí mismo y quiera desarrollar ese Cristo en su interior y a los enemigos que se tiene que enfrentar ese Cristo para poder llegar a su máxima expresión. Y dentro de esos enemigos pues encontramos esos tres traidores, que son Judas, Caifás y Pilatos. Entonces ellos cumplieron su papel dentro de ese drama cósmico y nos dejaron esa enseñanza. Pero en nuestro interior hay una representación, hay unos yoes que representan a esos traidores.
en nuestras propias infradimensiones. Nuestro yo, nuestro propio yo traidor, que también lo podemos llamar el Judas, que es el deseo, las justificaciones, que es la mente, que es Pilatos, y la mala voluntad, que es Caifás. Pero ya es la representación de esos traidores en nuestro propio mundo interior. Juliana nos dice: o este es otra manera de morir, o es igual de la muerte reflexiva. Esta es la misma muerte reflexiva y es una de las técnicas de la muerte reflexiva, la que utilizamos el día de hoy. Como te digo, hay muchas técnicas. Esta es una de las técnicas que se puede utilizar para la muerte, meditación de guerra, o meditación reflexiva, o muerte reflexiva. Verónica nos dice: excelente práctica, gracias. Bueno, gracias a ti, Verónica, por acompañarnos. Janet también nos dice mil gracias. Luz Estela, ¿esas prácticas dónde las consiguen para uno practicarlas con calma? Mira, Luz Estela, tú entras acá, te voy a mostrar, entras acá a YouTube, al canal de Conocimiento de Sí Mismo en Vivo. ¿Sí? Buscas en YouTube Conocimiento de Sí Mismo en Vivo. ¿Listo? Acá vas a encontrar este loguito, entras a este canal. ¿Sí? Y cuando entres a este canal, entonces tú vas a listas de reproducción. Y en listas de reproducción vas a encontrar todas las conferencias de fase A, para que las veas con calma si así lo quieres, todas las conferencias que se han emitido acá por Facebook Live. También vas a encontrar las conferencias de fase B, vas a encontrar las prácticas del conocimiento. Entonces tú puedes entrar acá a esta sección de las prácticas y ahí vas a encontrar todas las prácticas que se han realizado los viernes en vivo Dice que vamos a poner por todas Facebook Live, ¿cierto? Entonces acá encuentras varias técnicas, por ejemplo, para hacer el desdoblamiento astral, encuentras la práctica de velar y orar, aclaraciones sobre la práctica sexual, la práctica de sublimación, encuentras prácticas de meditación reflexiva, del perdón, de no identificarse con los problemas, prácticas de koanes. Bueno, encuentras todas las prácticas que quieras y tú las puedes ir haciendo pues con calma, a tu ritmo, en el espacio de tiempo que tú tengas. ¿Listo? Esa es la ventaja que tiene pues el canal de YouTube, porque pues acá se están dictando en vivo, pero o emitiendo en vivo, pero no todo el mundo tiene, digamos, la disposición, el tiempo para estar en las conferencias en vivo. Entonces pues en el canal van a encontrar todo lo que necesiten. Alonso nos dice: excelente. Bueno, un saludo para Alonso. Alonso dice: gracias, Jenny, encuentra uno más de lo que creo tener. Bueno, gracias a ti, Alonso, por estar con nosotros. Lotificadora nos dice: si hago ejercicio físico para moldear mi cuerpo, eso entra dentro de qué enfermedad caería. Bueno, pues todo lo tienes que mirar en la intención, porque hacer ejercicio no está mal, ¿cierto? Porque tú tienes que mantener tu cuerpo, digamos que saludable. Si tú de pronto te dejas engordar mucho, comes mal, no haces ejercicio, pues eso también de alguna u otra forma estaría atentando contra su cuerpo físico. Sería una violencia contra tu cuerpo físico porque se va a enfermar. Pero entonces hay que mirar con qué intención lo haces. Si tú lo estás haciendo con la intención, de una intención, por ejemplo, del yo, lo está haciendo el yo de la vanidad. ¿Sí? No lo estás haciendo por salud, sino por vanidad, porque quieres verte de tal forma y que te quede la ropa de tal forma o conquistar a tal persona, entonces ya sería la lujuria. Entonces hay que mirar la intención, y si es una intención egoica, pues hay que eliminarla. Y mirar, porque es que el ejercicio lo puede querer hacer diferentes tipos de yoes. Como te decía, puede ser la lujuria o el yo del adulterio para conquistar a alguien. Entonces, o el yo provocador, el yo coqueto, el que quiere hacer ejercicio. O de pronto es el yo del orgullo para que los demás lo vean y digan: ay, tan bonita que está, o tan bonito que está, mire cómo tiene ese cuerpo de moldeado. Entonces ya es orgullo. Entonces tú tendrías que reflexionar, porque cada caso es diferente, cuál es el yo que te impulsa a hacerlo. ¿Sí? Pero no quiere decir que hacer ejercicio esté mal. Pues de pronto en exceso sí. Si tú se te la pasas todo el día haciendo ejercicio, pues estás gastando exageradamente energía que puedes utilizar en el despertar de tu conciencia. Pero el hecho de que tú todos los días camines una hora o hagas ejercicio en las mañanas un tiempo, por ejemplo, vayas a hacer tus desviches, que eso generaría cierto ejercicio diario, pues estaría bien, ¿cierto? Pero si ya es un yo específico el que va detrás de eso, pues hay que encontrarlo y hay que eliminarlo. Y ahí tú vas a mirar en qué infradimensión está, dependiendo del defecto. Si hago novela, poema y demás Son otras las obras literarias 8 de la con noche, algún éxito, ¿eso crepúsculo. duerme la conciencia de quienes me leen? ¿Eso es karma? ¿Debería hacerlo o no hacerlo? Siendo arte del ser y trato de concientizar a través de los personajes para bien. Bueno, de nuevo sería de la misma forma. Tú tendrías que mirar si hay defectos participando en eso que tú estás haciendo, ¿cierto? Y si hay defectos, pues los eliminas. Es que para eso está la muerte psicológica. Tú puedes escribir un poema, pero si tú estás eliminando tus defectos, pues lo va a escribir tu conciencia. Entonces va a ser un poema de tu conciencia. Y lo que tú le vas a transmitir a los demás es eso, lo que tu conciencia quiso expresar. Maestros, por ejemplo, muy contemporáneos como el maestro Samael,
Él escribió muchos poemas, yo leía muchos poemas de él en algunos libros que veía, y quien escribía esos poemas pues era la conciencia de él, el ser de él. Entonces pues ahí qué podríamos decir, pues estaba manifestando su ser de esa manera y estaba queriendo comunicar algo. Pero si es mi yo lujurioso el que está escribiendo el poema, o es mi yo orgulloso, o es mi yo perezoso el que está escribiendo el poema, pues allá estamos hablando de que eso sí puede llegar a transmitirle precisamente eso mismo a los demás. Por ejemplo, las canciones que hoy en día escuchamos, la mayoría de canciones son escritas pues de forma egoica, ¿sí? El yo del despecho escribe algunas canciones, el de la lujuria otras, el yo violento otras, el de la ira, etcétera. Entonces son los yoes escribiendo canciones y eso es lo que le van a transmitir a los demás. Pero si nosotros estamos eliminando nuestros defectos y dejando que la conciencia que se manifiesta, entonces no vamos a hablar de que todo esté mal. Entonces no puedo hablar, no puedo escribir, no puedo hacer un poema, no puedo, todo es malo. No, lo malo es que dejemos manifestar nuestros defectos y los estemos alimentando continuamente. Eso sería lo malo. Bueno, Pablo Martínez nos dice, ¿por qué Judas aparece después del limbo como maestro? Conferencia lo que muere y lo que no muere, si es un demonio. Bueno, Judas representó a un demonio, que fue el yo traidor. Esa fue su representación en el drama cósmico. Pero él, después de haber hecho esa representación, él terminó su trabajo, porque él era el discípulo más exaltado del Maestro Jesús, ya llevaba mucho avance. El Maestro Jesús le pidió el favor a él que hiciera la representación del traidor Judas. Él no quería, pero el Maestro le insistió. Y eso mismo lo cuenta él en un libro que habla sobre la historia de Judas, que él mismo contó, ¿cierto? Donde él habla de todo lo que realmente pasó, ¿cierto? Y de lo difícil que fue para él tener que cumplir con ese papel, porque tenía que cumplir ese papel dentro del drama cósmico. Pero era un discípulo que estaba avanzando y que estaba haciendo su obra y que terminó su obra, logró autorrealizarse y en este momento es un maestro autorrealizado. Judas es un maestro de la logia blanca y ustedes lo pueden corroborar, no porque yo se los diga, sino que ustedes mismos pueden salir al mundo astral y llamar a este maestro y conjurarlo a ver si es un maestro o no, a ver si se va o se queda, mirar la espada que él tiene, el poder que él tiene y la función que él cumple en el universo, ¿no? Él trabaja precisamente, como lo decíamos, en el limbo y en las infradimensiones, ayudando a las personas que están allí y ayudando también a las personas que de alguna u otra forma puedan arrepentirse ya en estas dimensiones inferiores. Y cumple un papel muy importante y es uno de los maestros que más vale la pena llamar cuando estamos en el mundo astral consciente, porque es uno de los maestros que no pide absolutamente nada para poder llamarlo. Hay maestros que cuando nosotros los llamamos nos piden un nivel de castidad. Si no tenemos ese nivel de castidad, no podemos hablar directamente con ellos o recibir sabiduría de ellos. Pero Judas es uno de los maestros que cuando ustedes lo llaman en el mundo astral, el maestro les da la sabiduría que ustedes quieran, les responde a las preguntas que ustedes necesiten, sin necesidad de que ustedes tengan ningún nivel especial. O un nivel de conciencia o de castidad específico, simplemente con que salgan al mundo astral y lo llamen. Entonces es un maestro realmente muy exaltado y muy lleno de amor. Pero pues esa fue su representación, ¿listo? Y es la representación también dentro de nosotros mismos. Nancy nos dice, ¿y quién es Judas de Caret? Bueno, acabamos de explicarlo. Luz Estela nos dice, ok, gracias. Uriana nos dice, muchas gracias por su tiempo, que la divinidad le pague. Bueno, gracias a ustedes también por su tiempo, porque el hecho de que ustedes estén acá después de más de 2 horas de estar haciendo, pues, de estar hablando de esta práctica o haciendo esta práctica, pues también es un mérito y pues les agradezco también que dediquen este tiempo al despertar de su conciencia. Bueno, Verónica nos dice, Judas terminó su trabajo en una siguiente existencia. Sí, claro, porque si él murió, pues tuvo que haberlo terminado en una existencia siguiente, pues después de haber cumplido con su misión. Pero bueno, pues ese tema, si ustedes lo quieren profundizar aún más, pues los invito a que miren la conferencia número 44, El Yo de la Traición, donde se habla más detalladamente de este tema. Y también en las conferencias como la Segunda Montaña, pues hablamos también de todo este trabajo del Cristo. El libreto nos dice, gracias. Goya nos dice, el amarme a mí mismo no es egocentrismo y vanidad. Bueno, pues si es verdadero amor, no, pero si es el amor del ego, sí. Sí, que es ese sentimentalismo morboso, o que es esa vanidad, o esa autosimpatía, pues obviamente ahí estamos encontrando un defecto. Para eso tenemos nosotros la capacidad de reflexionar, y para eso tenemos la capacidad de identificar y descubrir los defectos. Esa es nuestra tarea. Si yo estoy sintiendo mucho amor por mí misma, pues yo tengo que autoobservarme mientras siento ese amor, a ver qué es lo que estoy sintiendo. ¿Quién está sintiendo ese amor? Si es mi conciencia,
o es un yo. Si ese amor me lleva a perfeccionarme, a trabajar mis defectos, a eliminar mis defectos, posiblemente sea mi conciencia. Pero si ese amor me lleva a arreglarme, a comprarme ropa nueva, a decirle a los demás lo buena que soy, pues posiblemente ahí vamos a encontrar a un defecto psicológico. Entonces yo misma me tengo que autoobservar y tengo que encontrar quién es el que está sintiendo ese supuesto amor. Y cuando yo elimine ese defecto, pues posiblemente ahí sí ya va a aparecer mi conciencia y me va a generar un amor real. Si yo realmente me amo a mí misma, pues voy a terminar autorrealizando y ayudándole a los demás también a autorrealizarse. Soy nuevo en estos temas, nos dice Juan Pablo, J. Pablo, perdón, estoy perplejo, pregunta, estoy practicando con sonidos, mantras, etcétera. ¿Qué hago si sigo, si salgo al astral sin estar preparado? Gracias. Mira, Pablo, si tú logras salir al astral consciente, lo puedes hacer desde hoy mismo, si consultas la práctica, porque en el canal vas a encontrar la práctica, y no va a pasar nada, porque tú todos los días estás saliendo al astral, sino que lo estás haciendo de forma inconsciente. Todos los seres humanos todas las noches se desdoblan al astral, pero lo hacen inconscientemente. Lo único que nosotros enseñamos acá es hacer esa misma práctica, pero conscientemente, dándote cuenta del proceso. Entonces, ¿qué te va a pasar? Pues si sales al astral, tú te vas a dar cuenta que estás en un sueño. Vas a estar en un sueño, como estás todas las noches, pero ahora te vas a dar cuenta. Ah, estoy en un sueño, mire, mi cuerpo físico está ahí, puede que lo veas, puede que no, pero te das cuenta que estás en un sueño, te estiras el dedo, tu dedo se estira, pegas un saltico, quedas flotando, ah, listo, estoy en un sueño, puedo ir a hacer diferentes investigaciones, puedo investigar quién es mi pareja, si de pronto está soltero, puedo investigar si todo esto que hablaron del maestro Judas es cierto, voy a hablar con él, le voy a preguntar esto, voy a investigar si este conocimiento al que entré el día de hoy sí me va a servir para llegar a esa felicidad que tanto anhelo, para despertar mi conciencia, para llegar a la iluminación, si este conocimiento es válido o no es válido, voy a ir a preguntar sobre una vida pasada, bueno, ya lo que tú quieras saber, pues lo vas a investigar allá y listo, y después vas a volver a tu cuerpo de nuevo, te vas a despertar, solo que tuviste una experiencia consciente, o sea, sabías que estabas allá y pudiste hacer las investigaciones que querías hacer. Entonces, no hay que estar preparado para poder hacerlo, simplemente es hacerlo. Y ya, ahí vas a tener siempre a tu ser, a tu madre divina al lado tuyo protegiéndote en todo momento. Bueno, Nancy nos dice que gracias, lo tipificador a su nombre es Judas Alcariot o Judas Iscariote. Creo que es Judas de Cariot. ¿Sí? Creo que ninguno de esos es. Sí, Iscariot. Judas del Cariot me parece que es. Pero bueno, en este momento no te podría asegurar, ya tendría que mirarlo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Pues dejamos acá esta práctica hasta acá. Recuerden que todos los días estamos emitiendo conferencias en vivo acá por esta página. Los invito a que sigan la página pues para que reciban las notificaciones o que nos escriban por WhatsApp también si quieren más información. Entonces, pues que tengan una feliz noche y nos vemos pronto.